Hola amigos de YouTube, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien, de maravilla, y sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les quiero presentar a la que fue la Italica 650, una motocicleta de la línea RT, en la cual sale en el año 2008. Su principal proveedor fue la marca Hewson con el modelo GT650R, en la cual es una de las motos deportivas de medio peso con una relación calidad-precio muy destacada, con buenas prestaciones y fácil conducción, esto ya que contaba con un motor bicilíndrico en V, pinzas de freno con 4 pistones y un trasero de la parte de su stop en iluminación de LED. Las sensaciones de este modelo eran deportivas, que venía siendo dadas por el carenado, por los semimanillares y un asiento más alto y estrecho que complementan su carácter deportivo. En este video verás su sonido al límite, así como su top speed y un poquito del sonido con un escape exhausted. Bueno amigos, sin nada más que decir, quédate en este video y escucha de este modelo que llegó a salir en los años pasados y que la trajo Italica al mercado mexicano. Come on.
amigos, hasta aquí este video. Yo soy tu amigo David Biker y te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y déjame en los comentarios qué te parece de este modelo que llegó a salir en los años pasados, si te la llegarías a comprar en ese momento, ya que los modelos anteriores de la marca itálica venían bastante pero bastante bien y eran muy eficientes. Bueno amigos, sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video. We dance.